Finlandia. ¡Wow! ¿Cómo describir una tierra que parece sacada de cuentos de hadas o de Disney? Mejor no te lo describo, mejor te lo muestro. No más preámbulos, comencemos. Hola viajeros, ¿cómo están? Noah, me encuentro en el Eje Cafetero y sean muy bienvenidos a la Tierra de Encanto. Así es, esa película de Disney que ganó incluso Oscar y que tuvo a mí, Sebastián Yatra, ahí en las voces de las canciones, se inspiró en esta ciudad, en este pequeño pueblito que se llama Finlandia, que queda justamente en el Eje Cafetero, acá en lo que es Colombia. Vamos a recorrerla, comenzamos ahora. Y partimos este recorrido por las tierras de encanto con un cafecito como corresponde, porque estamos en el Eje Cafetero. Así que yo parto con un mocachino súper delicioso y un brownie para comenzar este día frío, que ha comenzado con algunas gotitas, pero está saliendo el solcito de a poco. Partimos aquí en esta cafetería que queda justamente en la Plaza de Armas. Hay muchísimas, hay unas, no sé, 20 cafeterías alrededor. Pueden elegir para regodearse, la que quieran ustedes, la que mejor les parezca. Y nada, iniciamos acá. Let's go. Comenzamos el walking nada más y nada menos por la calle perdida. Qué nombre más curioso, me gusta. Esta calle nos va a llevar hasta justamente el punto más álgido y que ha hecho conocida este pequeño pueblado, sobre todo en el último año, que fue desde que se grabó la película Encanto. Exactamente, vamos a ir a la casona. Esa casona encantada donde hablaban las paredes y wow, qué maravilla. Le mando un besito a mi hermanita, a la Nochita, que vi la película con ella y que en verdad nos encanta. Aguante Bruno, aguante. Y llegamos, chiquillos, a la casa de encanto. ¡Qué maravilla! Estoy viviendo un sueño. Miren con quién estoy, con Isabela. Chiquillos, la entrada vale 5.000 pesos. Está re linda, tiene harto spot para tomarse fotografía. Vamos a recorrerla, a conocerla a continuación. Yo en el video anterior, cuando visitamos Cocora, decía y pensaba en mi mente: se me hace muy familiar esto, y se lo dije varias veces en el video. Efectivamente, sí, Encanto también muestra parte del Valle del Cocora. Aquí está la manito en donde sacamos la foto. Viajeros, salimos de la casa de Encanto y de verdad que fue una experiencia hermosa, hermosa, muy linda, súper divertido para venir con la familia. Vale 5.000 pesos y vale completamente la pena. Y les quiero presentar a alguien porque no ando sola, ando con mi amiga la Marce. Ella es de acá. De Hola, ¿qué tal? Y nos va a ayudar con este recorrido porque Finlandia y el Eje Cafetero tienen mucha inspiración y uno entiende por qué los paisajes de su gente. Y hay también otra telenovela, otra serie que se grabó hace ya mucho tiempo atrás, cuando yo era un bebé, por ahí por el 95, 96, yo nací en el 94, y se llama Café con Aroma de Mujer. Vamos a comenzar esta segunda parte del video, va a ser el recorrido donde se grabaron esta serie. Hay algunos spots que aún viven después de tantos años, y dejámoslo atrás, el encanto de Finlandia, para enamorarnos acá en Colombia. Chicos, para llegar acá a lo que es Finlandia, súper simple. Me tomé un bus desde Armenia y me costó 5.500 pesos. Salen cada 15, 20 minutos, así que súper fácil la forma de llegar a este lugar sumamente encantador. Chicos, acá estoy en un local de mi amiga Tatiana. Ella trabaja en este arte que es propio de esta zona. Me decías que el material es bejuco, es la cestería de acá mismo del municipio. Y este, porque si ustedes se quieren llevar algo de patrimonio, algo con historia, algo
Que le recuerde también a los sagrados del Valle, el Cocora y de la zona del Eje Cafetero, aparte de un buen café. Bueno, es uno de estos, está súper lindo, súper bien hecho, un trabajo artesanal que seguro no se va a replicar en otra... en otras ferias artesanales que vemos normalmente, porque es un trabajo muy bonito, muy bien hecho. Vamos a mirar un poquito. Ya, para los amantes de Café con Aroma y Mujer, estoy acá en donde se grabó gran parte de la serie, que es en la Café Gaviota. Está abierto para el público, es una cafetería común y corriente, es pequeñita y tiene fotografía de los actores, las actrices, es bien amigable y nada, el ambiente es súper grato. Estamos justamente en la esquina de la plaza. Chicos, sí, vinimos a almorzar acá. Tenemos hambre. Al costado de la placita de lo que es el Café con Aroma de Mujer. Vinimos a almorzar al restaurante de Frida, que está el menú por 12.000 colombianos y está bastante completo, se lo voy a mostrar. Económico, muy económico. ¿Recuerdan de este vasito, el pan de bono, el que sana y cura en la película de Encanto? Vamos a probarlo. Es saladito. Yo pensaba que era dulce. Está bastante rico, es pocosito. Vamos a ver qué me sana el corazón. Hablemos un poco de lo turístico de este lugar. Es un lugar sumamente turístico, sí, pero a diferencia de lo que es Salento, por ejemplo, que lo pueden revisar en el video anterior, es más tranquilo, es más seguro, es mucho más calmo, tienen hostales hartas, tienen también para comer, los precios son más económicos. Están los Willys, que te llevan a diferentes puntos que son más lejanos de lo que es la localidad. Así que invitados cordialmente a disfrutar de lo que es Finlandia, un pueblo mágico, un pueblo lleno de bonitas postales, bonito spot, bonita gente. De verdad, es imposible no haberse inspirado a hacer una película con tanto color, con una infraestructura hermosa, una arquitectura sumamente bella. Espero que siga esta zona tal como está hoy en día. Se los recomiendo de verdad, 1000%, muy muy bello. Y nada, nosotros nos encontramos en otro capítulo, en otro video, en otro lugar del mundo. Chiquillos, me despido aquí, les mando un besito gigante. De verdad, espero les haya gustado la tierra de Encanto y la tierra de café con Aroma de Mujer. None of this can be undone.